Larisa Molina se convirtió anoche junto a Pedro Moreno, Amara la Negra y El Dasa en una de las finalistas de MQV All Stars Univisión, gracias al apoyo del público. Si bien recibió la noticia con mucha alegría y agradecimiento, en cuanto terminó la gala la actriz y presentadora Dominika se derrumbó a través de una transmisión en vivo que realizó en sus redes sociales. Con los ojos medio llorosos, la que fuera ganadora de Nuestra Belleza Latina VIP no pudo ocultar su descontento y frustración por las injustas valoraciones que, según ella, ha recibido cada semana del jurado. Ustedes han visto todo lo que yo he hecho cada domingo y como quieran insisten en solamente sacar lo negativo, nunca sacar lo positivo y me frustra mucho, se sinceró Clarisa. Gracias a ustedes fui la más votada, eso me demuestra a mí una vez más que realmente estoy haciendo lo correcto aunque así el jurado no lo quiera ver, aunque así el jurado nunca lo haya admitido, aunque así el jurado nunca haya dicho, es que casi nunca me resaltaron lo positivo, siempre se van por lo negativo y realmente ahí todo lo que yo estoy haciendo es con pasión, con mucho esfuerzo, mucha perseverancia, se quejó la reina de belleza dominicana. Suscríbete a nuestro boletín. La copresentadora de El Gordo y la Flaca, Univisión, dejó claro una vez más que ella no es una bailarina profesional y aún así siempre se ha esforzado por dar lo mejor de sí en la pista de baile. En mi vida entera yo he tomado una clase de baile, jamás, enfatizó Clarisa. Yo no sé de vueltas, yo no sé ni lo más sencillo, entonces cada vez que yo voy a la pista y hago mi mayor trabajo es como que, valdrá la pena. Valdrá la pena todo el esfuerzo. Valdrá la pena seguir dando todo lo mejor de ti. Al final del día ni es para mí. Al final del día yo estoy haciendo esto por una fundación y a mí me frustra y sí me hace sentir mal porque realmente me están haciendo ver mal cada domingo, solamente resaltando lo negativo, se desahogó. A pesar de su evidente frustración, la presentadora se dijo contenta y agradecida por las muestras de apoyo que no ha dejado de recibir del público, a quien calificó como el verdadero jurado en la competencia de baile. El verdadero jurado aquí son ustedes, los que están en sus casas, los que ven todo a través de la pantalla, los que realmente ven la ingenuidad de cada show. Y sí, me siento frustrada, pero más que frustrada me siento muy feliz porque están ahí conmigo siempre. Hoy otra vez me lo demostraron porque fui la que tenía más votos y de todo corazón gracias. Son lo máximo, concluyó Clarisa. ¿Crees que Clarisa se merece ganar MQV All Stars? Some more.